Entonces, el último tema, Mónica Pérez, de
justamente los jaivas antes de que siga el transcurso de esta cena oficial y mucho entusiasmo en la pareja presidencial norteamericana. Sí, se les ve muy contentos, sobre todo Michelle Obama, que está saludando a los jaivas. El presidente Barack Obama también está levantando su mano porque se lo están presentando uno a uno los músicos integrantes de los jaivas. Ellos fueron todo el rato bailando, moviéndose, ¿no es cierto?, cantando, ¿no es cierto?, las canciones de los jaivas. Les gustó mucho el ritmo. Ha sido una presentación muy entretenida, muy interesante, y se les ha explicado, ¿no es cierto?, de la importancia de este grupo musical chileno para nuestro país. Sí, claro, un grupo además que mezcla también el rock progresivo con los ritmos latinoamericanos, con las raíces propias de nuestro continente, y que surgió en 1963 en Viña del Mar y que recogió lo más propio de nuestro folclore, pero haciéndolo también, como lo decíamos, con rock progresivo. Mónica, cuéntame qué viene después. Sí, mira, te cuento que está el caos en este minuto porque, claro, todas los jaivas han abandonado el escenario principal y se han subido todos los fotógrafos, camarógrafos que están siguiendo, ¿no es cierto?, esta visita de Barack Obama, y están todos preparados porque ahora viene lo que es el brindis, que en realidad más que un brindis va a ser además un breve discurso, unas breves palabras que van a darnos ambos mandatarios en compañía de sus esposas sobre esta tarima que tiene también a su espalda la bandera chilena, la bandera norteamericana, y está todo el mundo, ¿no es cierto?, muy expectantes a escuchar lo que va a ocurrir en estas palabras.